¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme esta noche ya de miércoles 4 de septiembre de 2024. Y bueno, mientras... Hola Fabi, ¿cómo estás? Mientras esto ocurre, mientras está ocurriendo prácticamente un cambio, ahora sí que cambio de régimen de nuestro país, algo que no sabemos a dónde nos va a llevar. ¿Será correcto lo que están haciendo los legisladores? ¿Va a ser bueno este experimento? Porque va a ser prácticamente un experimento por primera vez en nuestro país. Pues quiero decirle que tres cuartas partes de México más entretenidos con la Casa de los Famosos, fíjese, 13 mil millones de vistas o de reproducciones de videos reporta Televisa. Con esto de la Casa de los Famosos, y ahí viene como el tema de la caja china. A ver si no fue, digo, ya entrando en las teorías conspiranoicas, a ver si esto no fue hasta a propósito, porque agarran a un país prácticamente dormido, donde ya la reforma al Poder Judicial ya pasó por la Cámara de Diputados. La próxima semana, el domingo, lo leen en la Cámara de Senadores, ya los puntos constitucionales lo acuerdan y lo van a, se lo quieren regalar al presidente el 15 de septiembre o antes del 15 de septiembre como regalo de despedida. Y fíjese, buenas noches, Tejón. Madeli, buenas noches. Y bueno, lo que realmente está cimbrando al país es todos estos cambios que se avecinan, que ya se están haciendo realidad, y que bueno, la oposición dando patadas de ahogado. Ahorita le voy a platicar, les falta uno y parece que no encuentran a uno de los senadores. Con uno que se enferme, con eso ya tiene. Y bueno, la corte en paro, los ministros ya sumados a este paro, los trabajadores del Poder Judicial, los estudiantes protestando, y un México distraído en un espectáculo de entretenimiento. O sea, el mundo ideal, ¿no? Para discutir estas iniciativas. Todo el mundo entretenido en otra cosa. Y el país, pues, definiéndose en lo que van a ser los próximos años o décadas de esto que va a ser una nueva forma de poder judicial. Bueno, por lo pronto, bueno, en estos intentos que tiene la Suprema Corte en ya estertores, vamos a decir, la juez quinto de distrito en Morelos, Marta Eugenia Magaña López, otorgó hoy una suspensión definitiva, obviamente a los partidos que metieron la queja de esta de que no se lleve a cabo el debate sobre la reforma judicial, la aprobación de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, pero pues ya se llevó. La jueza explicó que no hubo informes previos del presidente por conducto de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión de Puntos Constitucionales. O sea, les pidieron, un amparo no definitivo todavía, no les mandan ninguna explicación, ya sabe usted, están en la soberbia absoluta, y dice, bueno, como no mandaron, pues hay suspensión, un amparo definitivo. Pero pues ya se aprobó, ahí va a haber una contradicción de tesis. Finalmente no los van a apelar los legisladores, se aprueba y se aprueba y se hace ley y se... Podemos estar llegando a una escalada de no hacer caso a otro poder. Hay que recordar que son tres poderes en México: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y que el judicial tiene la obligación constitucional de hacer respetar la Constitución, de velar porque se respete la Constitución por parte de los demás poderes, ¿no? Y ellos mismos. Les vale, esto no hay vuelta de hoja, no tienen por qué respetarlos. ¿Y qué va a pasar? Como desacatos, ¿no? Decir, no, pues no, no, no quiero, no voy a, no les voy a hacer caso, y que me venga la suspensión, total, yo ya lo aprobé.
Oye, que ya entró en una controversia, no lo voy a pelear. Háganle lo que hagan. Ustedes ya se van. Yo ya en mediados del próximo año los saco a todos y no hay ni vuelta de hoja, ¿no? Y luego van a pedir juicio político para esta jueza, etcétera, etcétera. Y bueno, es un albur todo esto. Bueno, y hoy la Marea Rosa está señalando que un senador de Movimiento Ciudadano falta por posicionar su voto en contra de la reforma judicial. ¿Qué hizo esta Marea Rosa? Pidió que en redes sociales que todos los 43 senadores de oposición, ya ven que les falta uno a Morena nada más para tener la mayoría calificada. Estos 43 senadores que se comprometieran y dijeran, yo estoy en contra, voy a votar en contra. Y bueno, sucede que ahorita tienen 42, tienen los 22 de los senadores del PAN que inmediatamente contestaron, nosotros sí estamos en contra. Pero les falta uno y parece que es de un senador de nombre de Movimiento Ciudadano, Francisco Daniel Barreda, de MC. Es el único que no ha confirmado de los 43 legisladores. Ese uno puede ser la diferencia para que tengan la planadora, porque ahí no tienen mayoría calificada, les faltaban tres, ya ve que capturaron a los dos del PRD. Y les falta uno. Hay otras versiones de analistas que dicen, no, hombre, van a tener hasta 5 o 6 de priistas que van a doblar las manos, como todos los políticos, y pueden tener hasta mucho más de la mayoría calificada en el Senado. De hecho, Morena está presumiendo y dice, esto ya está planchado, ya está, este arroz ya se coció, esto va a pasar porque pasa. Y bueno, todo parece indicar que sí va a pasar, que van a tener esa mayoría y que no va a haber forma de frenarla. Entonces, ese es uno de los situaciones que vamos a ver cómo enfrentamos. Les voy a decir por qué. Porque ya un ex jefe negociador técnico del T-MEC, del Tratado de Libre Comercio, Kenneth Smith, dio su opinión sobre esta reforma y dijo que las controversias van a iniciar en cuanto se observen fallos contrarios al Estado de Derecho, dice. De aprobarse la iniciativa de reforma al Poder Judicial, podrán llegar solicitudes de panel y controversias mucho antes de que sea el año de la revisión del Tratado de Libre Comercio, que es en el 2026, según ex negociadores de este tratado, dice. Por el hecho de aprobarse la reforma, no es en ese momento que haya una violación, dice, sino que una vez que se establezca el esquema y empiecen a darse decisiones del Poder Judicial, si éstas carecen de imparcialidad, de transparencia o no cumplen con el Estado de Derecho en México y te llevan a situaciones que violen el tratado, ahí es donde los socios comerciales pueden presentar controversias. Dijo que el poco crecimiento en México se debe al sector externo, por lo que el T-MEC debiera ser prioridad, por eso hay que eliminar, dice, las disputas existentes y asegurar que Estados Unidos y Canadá pueden atraer inversiones. Dijo, lo último que podemos estar haciendo es generar dudas sobre la certidumbre jurídica del país, dice, irritantes comerciales, y esto es lo que me preocupa de las reformas constitucionales que se ponen sobre la mesa. También lo ha dicho el presidente, bueno, ni siquiera se. Espérense que se aprueben, espérense que se realicen, espérense que sea una realidad y entonces no hagan suposiciones, porque dicen, bueno, todos los va a poner Morena, va a ser un poder judicial ya sometido totalmente al partido, entonces ya tendrías el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ya no habría ningún contrapeso, ya no podremos decirnos un país democrático. Entonces, pero hay que esperar qué pasa con todo eso. Por eso decía yo, estamos entrando en un experimento de un nuevo orden, político, jurídico en este caso, en el país, de que qué va a pasar, no se sabe qué va a pasar. No lo saben ni los legisladores, que nada más van y alzaron la mano. Yo les aseguro que si entrevista uno a 10 de ellos, no saben ni el contenido de la reforma, es decir, van y levantan el dedo, cobran su dieta y ya, adiós, que les vaya bien. Bueno,
Pues así las cosas. Y fíjese que lo que está circulando muy profusamente en redes sociales y algunos medios de comunicación es que podrían haber ejecutado órdenes de aprehensión en contra de Andrés N. y María Edith N., son esposos. Uno de ellos fue candidato a la presidencia municipal de Tonalá. María Edith es su esposa, porque los están vinculando con el crimen organizado y probables responsables por los delitos de narcotráfico, homicidio y tráfico de persona. Él sería, habría sido candidato por Chiapas Unido. Comenta también que se ejecutó una orden de cateo en su domicilio, donde hallaron armas largas de grueso calibre, decomisaron vehículos, motocicletas y documentación falsa que se supone usaban para darle a los migrantes, a las personas con las que iban a traficar, para que se identificaran, me imagino yo que como mexicanas. Pues se dice que fueron detenidos, no tenemos todavía la versión oficial, esto está circulando desde muy temprano, pues vamos a esperar qué tan cierto era. Un ex candidato a la presidencia municipal de Tonalá, el Paleta creo que le dicen, Andrés N. y su esposa María Edith N., así las cosas. Y bueno, ayer fíjese, ya no me dio tiempo de darles esta noticia, pero pues secuestraron a dos hombres aquí en Tuxtla Oropesa, a dos hombres aquí en Tuxtla Gutiérrez, en esta cafetería de Oropesa que está sobre el bulevar Belisario Domínguez. Pues dice que entraron un comando armado, de hecho hay videos que están circulando, uno de ellos, donde se ven dos coches que llegan a este lugar. Obligan, o sea, van encapuchados, van uniformados y a punta de pistola los obligan a las dos personas a subirse a un vehículo color blanco y se los llevan con rumbo desconocido. Lo que se está conociendo, porque dicen que los sujetos llevaban pasamontañas, chalecos tácticos, armas largas que bajan de estos dos vehículos. Y se llevan a estas dos personas. Bueno, pues todo parece indicar que el hombre con el que se llevan, pues es el alcalde electo de Frontera Comalapa, Aníbal Roblero Castillo, es por el Partido Verde, que uno de los dos sujetos es uno de ellos y el otro alguien que lo acompañaba. Esto ocurrió a pleno día, todavía eran casi las 5 de la tarde, cuando estaba el político ahí en esta cafetería Oropesa, y que pues frente a todos los comensales, los sacaron los encapuchados estos, quiso poner resistencia el alcalde electo, pero pues lo subieron a la fuerza. Se llevan también a su acompañante. Y bueno, hay que recordar que Roblero Castillo obtuvo el triunfo de Comalapa con el 64% de los votos, de acuerdo al conteo del PREP, es por el Partido Verde que gana ahí en Frontera Comalapa. Él todavía, el electo, o sea, ni siquiera le van a dar chance de que, bueno, esperemos que sí, ¿verdad? Tome posesión, que tendrá que ser ahora el 1 de octubre. Aníbal Roblero Castillo es el que secuestran ahí en el Oropesa, y hay que recordar que, bueno, es un lugar que está en disputa por parte de dos grupos de estos ya ni lo quiero decir porque la verdad ha estado muy tenso ya. Hay compañeros que están siendo amenazados. Empieza ahorita una rachita de amenazar a los compañeros periodistas. Y bueno, está en disputa de estos grupos que usted sabe a cuáles me refiero. Y donde también siguen los problemas, pues es en esta parte, en Chicomucelo y Frontera Comalapa. Hay dos retenes en los, dice la población, que es la que manda las denuncias
a los medios de comunicación, piden que llegue la Guardia Nacional, que liberen estos caminos, es las carreteras La Concordia Comalapa y Comitán Comalapa, que está bloqueado desde hace varios días, ya unos dicen que llevan 10 días, porque ya hay problemas de alimentos, de medicamentos y suministros de todo tipo, abarrotes, etcétera, agropecuarios o cosas que necesita la población, y que hay una desesperación de la población, que están clamando ayuda de que lleguen, han estado llegando batallones militares, pero pues ahora sí que llegan, pues nada más como, ¿quién es que dijo ahí? Llegan como soldaditos de plomo, pues, o sea, nada más llegan ahí a mostrarse. De hecho, ellos se toman fotos, se toman video de que están ahí, luego se van. Porque no hay una orden de, pues al menos de investigar, ¿no? De ver cómo está el asunto, de hacer algo que se sintiera la gente protegida, ¿no? Entonces lo que están esperando, pero de todos modos, pues, ¿a quién recurres? Ahora sí que, ¿quién podrá ayudarlos? Ni el Chapulín Colorado. Pues el último recurso que tiene el país, pues es el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, pero pues llegan y no se ve que se calmen las cosas, se medio tranquilizan porque se huyen los malosos, están un rato ahí la Guardia Nacional, el Ejército, y se vuelven a ir y vuelven a bajar. O sea, es un cuento la historia del gato y el ratón, ¿no? Bueno, ¿y qué otra cosa le platico? Fíjese que bajaron las solicitudes de asilo para México, o sea, de quedarse en México los migrantes, un 60% comparativamente con el periodo del año anterior. Estos datos los da la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR. Ya no están pidiendo asilo los migrantes, quieren llegar a Estados Unidos, y esto tiene mucho que ver de que se abrió esta plataforma de esta oficina que le llaman CBP One, donde Estados Unidos dijo, a ver, abran la plataforma también en Chiapas y en Tapachula concretamente y Tabasco, que hagan sus trámites. Lo que quieren también los gringos es, o sea, no se me vayan todos para la frontera norte porque ahí tiene la presión, quédense ahí en el sur, nosotros les mandamos a decir cuándo su fecha de la cita para ver si aplican para poder pasar, para poder ser candidatos al asilo ahí en Estados Unidos. Y bueno, pues nadie se quiere quedar en México, la verdad, ninguno de los migrantes se quedan porque no les queda de otra, porque no pueden pasar, pero en la primera oportunidad lo que quieren ir es a Estados Unidos. El año pasado hubo más de 2.400 peticiones para asilo en México. En este mismo periodo, pues van 5.400, así que cayó bastante el número de solicitudes de asilo. ¿Por qué lo solicitaban los migrantes? Porque era el papelito que necesitaban para que los dejaran transitar por todo, sin ser molestados, por todo México, hasta llegar a la frontera norte. Entonces hoy dicen, bueno, voy a hacer mi solicitud, me espero en Chiapas. De hecho, ya Migración avisó de que les va a echar ray. Los va a trasladar, los va a movilizar cuando les toque la cita. Ya tenían 300. Ellos dicen que es muy poco, creo que están dando como 2.000 citas nada más para todos los que están demandando asilo en Estados Unidos. Y bueno, pues esto es como cuento de nunca acabar, yo se lo comento, pero pues obviamente es todavía un asunto que no se ha acabado. Bueno, pues es prácticamente lo que tenemos, un día relativamente tranquilo, vamos a decir, si eso se puede llamar tranquilidad. Ángela, saludos, Gloria, Alberico, dejón de ignorancia de todos los mexicanos, no hay modo que despertemos, política basura, dice Tejón. Ana Lucía, buenas noches, gracias a usted, a ustedes. Y hay uno en el hospital, dice. Pérez dice, muchos políticos metidos con el crimen organizado. Ay, pues, ¿qué les digo? ¿Cómo se llama el libro de Anabel Hernández? Uno de los primeros libros que empezó a... Que no es la de la cara de payaso de del Vicentillo.
El Traidor se llama, que habla de toda la historia de cómo, del Mayo Zambada, por cierto, pues todo el tema del narcotráfico coludido con las autoridades es de la década de los 50, los 60, se fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y ahorita, ¿cómo resolverlo? ¿Quién sabe? O sea, es medio siglo de toda esta corrupción, de esta colusión que hay con las organizaciones, grupos ya que ponen, quitan presidentes municipales, en algunos estados ya ponen gobernadores, como decían por ahí, el caso de San Luis Potosí, y bueno, van escalando, y van logrando posiciones políticas. Hay que recordar cuando el protagonismo de ¿cómo se llamaba? Escobar. De Colombia, que pues fue diputado o senador, o sea, quiso meterse a la política. Y bueno, no dude usted que muchos de esos pues estén metidos en estas faenas. Pérez dice, muchos políticos, ah, sí, bueno, Mercedes, buenas noches, un día triste para México, ha muerto la democracia. Pues bueno, vaya, dice, segundo piso de la 4T, dice Tejón Betty. Yo, saludos. Lulú Morena terminó de rematar a este país increíble, más de 70 años, muriendo lentamente, y en 6 años Obrador lo acabó, nos dejó sin Estado de Derecho. Horrible, horrible, dice Tejón Fulvia. Bonita noche, Pau. Saludos, buenas noches, Israel. Luz Angelina, buenas noches. Puro político chapulín y basura, dice Tejón, sí. Buenas noches, Pau. Tejón dice, los socios comerciales lo que van a hacer es retirar sus canicas, dice, por tanta incertidumbre que hay en México. Pues es que nadie va a invertir. Imagínese que ahorita usted tuviera dinero y dijera, ay, voy a ir a Frontera Comalapa a poner un súper. Pues no, ¿verdad? O voy a ir a Chicomucelo a poner, o a Panteló voy a ir a poner una tienda de. Pues no. Todos van a buscar un lugar seguro donde invertir. Y bueno, sí sale más barato para los gringos invertir en México, porque la mano de obra es barata, los impuestos seguramente son más baratos. Pero pues ahora sí que la incertidumbre de decir si tengo un problema, como le pasó a la cervecera esta, la Constellation Brand, que se quiso poner en un lugar y que llegó y les dijo al presidente, no, se van a ir a Veracruz, lo cual tampoco se me hizo tan malo, porque pues lo mandó donde hay agua, no sabemos si esa agua es buena para la cerveza, para hacer cerveza, pero se pueden amparar, se pueden, ahora pues, no lo van a hacer, si el presidente en turno, ya no digamos, el de ahorita ya se va. La que viene, póngale usted en otros años y que diga el presidente, no, no quiero que se pongan ahí, pues no se van a poner ahí, entonces no van a venir a arriesgar sus capitales. Y esto es como una cadena, ¿no? O sea, no hay inversión, no hay empleos, no hay más impuestos y así. Y luego el Estado tiene que cumplir con los programas sociales, no tendrá dinero, se va a empezar a endeudar y luego la deuda va a subir, y ahí nos las vamos a llevar. Vamos a regresar a esos tiempos de los 70s. Malena, saludos. No quiero ser pesimista, ¿verdad? Pero vamos a ver el beneficio de la duda. Yo creo que el cómo se elijan a los jueces, a los magistrados, puede representar un alivio. Pero usted cree que no los mismos legisladores van a querer meter la mano para meter a sus candidatos, como por ejemplo lo que le está pasando a la de a esta Alejandra, la de la Cuauhtémoc, que ganó, y la hija de Monreal es la que le está disputando. Bueno, le ha metido una zancadilla y zancadilla, se han pasado peleando todo, ya pasaron, le ha ganado cinco juicios, le ha ganado Alejandra, ay, ¿cómo se llama? Alejandra. Cinco juicios a la Katy Monreal, y porque uno de los magistrados del Tribunal de la Ciudad de México es compadre
de Monreal y él le da la razón. Le da la razón a la Katy Monreal y bueno, otra vez tienen que volver a hacer para que lleve a los de circuito. Imagínense, ¿no creen que estos políticos van a estar metiendo a sus compadres, a sus amigos, a sus familiares para tener juicios a modo, sobre todo en tribunales electorales o cosas así? Pues claro que lo van a hacer. O sea, el chiste es tener todo el control, ¿no? Entonces, bueno, y ahí los... A mí ya no me va a tocar verlo, ¿verdad? Pero pues... Ahí se chupan 70 años más, otros 70 años. Jiménez, saluditos, Óscar, saludos, Maribel, buenas noches. Ay, lo que disfrutamos esta, mi generación, pues al menos fueron 25, 30 años de, 25 años de democracia, dijéramos. Gloria, buenas noches, Ari, buenas, saludos, buenas noches, Marcelo. Eduardo Valle, es que no es el problema del gobierno, es que la gente que se mete a jugarle al vivo y salen mal, pues sí, también. Alexander dice, Gardenia, gracias a ustedes, dice, saludos de Tapachula, Lick, no hay peor ciego que el que no quiere ver, dice, estamos perdiendo el derecho básico de todo individuo, la libertad, la paz de nuestra sociedad, hay que orar para que el gobierno sea sensato y salvaguarde nuestro país. Pues ojalá, Alejandra Rojo de la Vega, qué bueno, gracias Lilian, exactamente. Ay, esa pobre mujer ya me dio. Y además es una activista feminista. Imagínense, el carnal, el magistrado carnal, le dice que hay que se anula la elección por violencia política de género. Uy, imagínense. Bueno, gracias, Gardenia. Hasta saludos desde Estación Huehuetán, Chiapas. Gracias. Bueno, pues es lo que tenemos esta noche. Cuídense mucho. No hay que perder, ahora sí que no hay que perder la fe y la esperanza. Esperemos que nuestros gobernantes, como dice aquí uno de los compañeros, dice San Salvador se burla de México y me duele ser mexicano, dice Chías. Tengan, sean sensatos, sean, tengan la grandeza de la humildad, sepan escuchar y no sea todo esto una locura que nos lleve a un viaje sin retorno. Ojalá que no, pero bueno, aquí vivimos y aquí nos tocó vivir, diría Cristina Pacheco. Y pues ahora sí que, pues a darle, a ver qué sale. Yo le agradezco mucho su atención y lo veo mañana en punto de las 9 de la noche. Que descanse.